¿Quieres comprar tu casa en la Florida y no sabes por dónde empezar? Bueno, quédate hasta el final de este video y aquí te voy a mostrar cómo son estas casas por dentro y cómo tú puedes lograrlo. Así que empecemos. ¿Cómo están a todos? Mi nombre es Jorge y bienvenidos a un nuevo video. Para los que son nuevos en este canal, aquí nos dedicamos a hablar de bienes y raíces e inversiones aquí en el estado de la Florida. Si esto es un tema que te interesa, no te olvides de darle like y suscribirte a este canal para que no te pierdas de todos los videos que estaré subiendo cada semana. El día de hoy nos encontramos en el área de Deltona. Estamos a una hora de Orlando hacia la parte norte y aquí mismo vamos a tener la playa de New Smyrna Beach a tan solo 40 minutos. El modelo que estarán viendo el día de hoy es este que está detrás de mí. Estas son casas nuevas y esta casa cuenta con 3 habitaciones y 2 baños. Tiene 1500 pies cuadrados y tiene una piscina de tipo resort en la comunidad. Y si ser dueño de una propiedad como esta es algo que tienes en mente, te recomiendo que te quedes hasta el final de este video. Y si esta no es el área o la casa que estás buscando, exactamente también me puedes contactar y te voy a ayudar a encontrar esa propiedad que tanto deseas tener. Así que paremos de hablar y vamos a empezar con este tour. Y espero que lo disfrutes. Entonces aquí vamos a empezar con este tour. Aquí podemos ver que esta casa cuenta con un garaje de 2 carros. Va a tener el driveway también donde caben 2 vehículos más. Ahí podemos ver un poco más de la comunidad. Podemos ver toda la construcción. Y anteriormente dijimos que esta comunidad cuenta con piscina tipo resort. Y aquí vemos que esta casa cuenta con una estructura de bloque concreto. Entonces al entrar nos encontramos con un piso de cerámica. Al entrar a la izquierda nos encontramos con la unidad del aire acondicionado. Aquí vamos a tener el laundry, que es donde va la lavadora y la secadora. Y aquí vamos a tener el garaje, que cuenta con un garaje para 2 carros, un amplio. Afuera, en la parte de afuera, también caben 2 más. Entonces vamos a ver la parte de adentro. Podemos ver que cuenta con un pequeño espacio de bienvenida que puede ser utilizado como una pequeña sala. Y aquí vamos a tener la parte de la cocina. Pueden apreciar, pueden ver que esta cocina es bien amplia y cómoda y va a conectar con la parte de la sala o el living room. Entonces aquí al frente de la cocina vamos a tener una despensa. Vamos a mirar un poco la parte de la sala que cuenta con una ventana entre medio y una puerta corrediza de vidrio que da vista hacia la parte de atrás de la comunidad. Entonces, si vamos hacia la parte de afuera, podemos ver que cuenta con patio techado. Podemos ver la parte del terreno de esta propiedad, recordando que cuenta con 1500 pies cuadrados. Entonces ahora sí vamos a ver la habitación principal y nos vamos a encontrar con el master bedroom. Pueden ver el tamaño, muy amplio, cabe fácilmente una cama king size. También cuenta con una ventana bien amplia. Entonces vamos a ver la parte del closet. Tenemos la parte del closet bien amplia, es un walk-in closet.
Okay, ahora vamos a ver la parte del baño. Vemos que cuenta con su ducha. Esta ducha viene hecha con un material, es un vinil, que evita la producción de hongos con el paso del tiempo y además se puede limpiar de manera rápida. Y va a tener también su inodoro en la parte de atrás. Entonces ahora sí vamos a hablar acerca de los precios. Ahora mismo este modelo está entre los 320 a los 330 mil dólares dependiendo de la ubicación, el lote y la comunidad en la que se encuentre. De asociación se van a pagar desde 120 hasta 170 dólares, también dependiendo de la comunidad en la que se encuentre la propiedad. Eso te va a incluir la piscina y su mantenimiento, también el mantenimiento de las áreas comunes. Así que esto ha sido todo por hoy y muchísimas gracias por mirar. No te olvides suscribirte al canal y darle like para que no te pierdas de todos los siguientes videos que estaré subiendo cada semana. También me puedes contactar para mayor información acerca de esta comunidad o cualquier otra. Yo con mucho gusto te voy a ayudar en el proceso. Entonces, nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima.